Amigos, muy buenos días, bienvenidos a las noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. Es un placer estar con ustedes en esta nueva jornada. No se olviden que nuestra línea habilitada de WhatsApp es del 096-935-5555. Nos pueden escribir, nos pueden enviar mensajes, comentarios, denuncias, sugerencias, videos, fotografías de lo que acontece en su barrio, en su sector, en su comunidad. Estaremos gustosos de dar trámite a sus inquietudes. Y precisamente a nuestra línea de contacto llegó una denuncia ciudadana por el mal estado de una calle en el barrio El Dorado, en el centro de Quito. Nuestra televidente Susana González señaló que en las calles Solano y Yepes, la empresa de agua potable y saneamiento realizó un arreglo en las casas número E924 y E936. Para ello levantó los adoquines y los dejó sin volverlos a reponer, lo que ocasionó un gran daño en la calle. Hacemos un llamado a la empresa de agua potable y así saneamiento para que arregle este daño causado. Ahí pueden ver ustedes las imágenes. Ahí pueden ver las imágenes en torno a al trabajo que se realizó y luego cómo quedó esta calle. Y esto no es nuevo solamente en este sector y en este barrio. Hay distintos sectores, hay diferentes sectores en la capital donde se realizan arreglos en las tuberías, en la calle, y al final la vía no queda como debió estar. Levantan el pavimento, levantan los adoquines, queda con una vía con tierra, con zanjas. Por favor, hay que hacer el trabajo, pero hay que culminarlo y hay que hacerlo bien. Bueno, y una vez más pudieron observar largas filas de ciudadanos, lamentablemente, para acceder a la vacuna contra el COVID-19 en el Parque Bicentenario, al norte de Quito. Una situación similar se evidenció en el Colegio Paulo VI, sector de la Magdalena, al sur de la ciudad. La gente desde temprano llegó al sitio y tuvo que esperar varias horas para ingresar, y a eso se sumó el hecho de la demora por problemas en el sistema. La ciudadanía solicita que se abran más puntos de atención para evitar las aglomeraciones y la larga espera. Otra vez, problemas en los puntos de vacunación. En un principio se unificaron los puntos de vacunación, no dio resultado. Ahora se ha anunciado que se van a abrir los nuevos puntos de vacunación, precisamente para evitar estas aglomeraciones, pero la situación, señora ministra de Salud, continúa. Si bien es cierto, son problemas en lugares específicos, pero hay que darle solución. Venimos con este tema desde el anterior gobierno, donde hubo verdaderas imágenes críticas, lamentables, de personas adultas mayores esperando la vacuna, en medio del sol, de la lluvia. Por favor, no volvamos a lo mismo. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Hay falta de efectividad? ¿Hay negligencia? ¿Hay falta de información? ¿Hay falta de coordinación? ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, si un funcionario no está haciendo su trabajo, si alguien no funciona, simplemente hay que cambiarlo. Ya hay que cambiar esta situación de la gente, de ser así, de la gente ineficiente que no está haciendo su trabajo. Porque de lo contrario no se justifica las imágenes que estamos viendo. No lo decimos nosotros, lo dice la ciudadanía. Y nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente alertar a las autoridades para que esta situación vaya cambiando y sobre todo la credibilidad en el proceso de vacunación no sea deteriorada o limada por ese tipo de situaciones. Bueno, y ahora vamos al caso del perrito. Recuerdan ustedes, el día de ayer nosotros hicimos la denuncia. Ahí están las imágenes del perrito abandonado en el Valle de los Chillos, en el sector de Conocoto, ¿sí? Que causó verdadera, podríamos decir, se hizo viral en las redes sociales estas imágenes. Este sujeto que llegó en un vehículo, en un Vitara blanco, abrió la puerta posterior, de la puerta posterior sacó al perrito y lo abandonó. Miren, estas imágenes tristes que tenemos que repetirlas porque esto no se puede volver a dar. Ahí está, perrito abandonado. Imagínense que este sujeto de este vehículo alquiló el vehículo, alquiló a un auto de renta de autos, a un patio de renta de autos denominado Simón Carrental, ¿sí? Alquiló, entendemos, el vehículo para
realizar este acto de abandonar al perrito, y él se imaginó que no le iban al alquilar el vehículo, como no era suyo, que no le iban a localizar. Pero al final se determinó que fue alquilado este vehículo, y precisamente este patio de autos ha enviado un comunicado manifestando que ellos lo que hacen es alquilar el vehículo y que no tienen responsabilidad en eso, pero que de todas maneras ellos van a ayudar para que se investigue, se identifique este sujeto y, bueno, pueda ser sancionado. Esa es, por un lado, una buena noticia que queremos darles en torno a esta situación que la vivimos que se dio el día miércoles y que ayer la informamos. Este sujeto, imagínense los alcances de este tipo, de contratar un auto, de alquilar un auto para abandonar a un animalito. ¡Ah! ¡Qué calidad de ser humano! Pero bueno, eso es lo que les contamos en este momento, actualizando un poquito la situación que se está viviendo en este momento en torno a esto que, insistimos, ha generado mucha controversia, sobre todo en redes sociales. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más. 8 de la mañana, 26 minutos, seguimos con las noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. Bueno, y un cuento de nunca acabar. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, señaló que esperará la resolución de la Corte Provincial respecto a su situación y agotará todas las instancias legales. Además, no descarta apelar a cortes internacionales si se vulneran sus derechos. Seguiremos en el despacho, no porque yo tenga algo de mi propiedad aquí, esto le pertenece a la ciudad, sino porque me lo gané en las urnas, y eso lo vamos a defender. No se puede principalizar un vicealcalde, por más obsesivo y compulsivo que esté por este puesto, porque hay un proceso que tiene que resolver la Corte Provincial. Si las instancias agotándose aquí en la ciudad y en la legislación ecuatoriana, y si se atropellan mis derechos como están evidenciados, y tengo que irme a la casa, miré, pero seguiré dando la lucha en las cortes internacionales, donde no habrá Twitter, no habrá portales digitales, ni injerencia política, ahí haremos reivindicar nuestros legítimos. Decía yo, este es un cuento de nunca acabar. El alcalde tiene todo el derecho del mundo a agotar las instancias que crea pertinentes para su defensa en torno a este tema. Pero recordemos que ya hay una decisión, una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que es, diríamos, la que debería tener prominencia sobre otras situaciones de carácter legal. Lo cierto de todo es que este embrollo jurídico lo que hace es perjudicar no solamente a Jorge Yunda, no solamente al Consejo, perjudica a la ciudad, perjudica a todos. La ciudad está semi-paralizada, hay muchas cosas importantes que se tienen que asumir, y todo este tipo de situaciones lo que hacen, insisto, es perjudicar a la capital de los ecuatorianos. Y a propósito de este tema, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dispuso medidas preventivas de suspensión y sin remuneración por 90 días a los servidores judiciales presuntamente implicados en la forma que se procesaron las acciones constitucionales solicitadas por el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Además, el Consejo de la Judicatura presentará una denuncia ante la Fiscalía General para establecer responsabilidades y cómplices en este caso, porque se presume la existencia de un modus operandi para direccionar procesos. Maldonado recalcó que no se tolerará ningún acto irregular o de corrupción en el servicio de justicia. Imagínense lo grave que es esto, amigos televidentes, del hecho de que la presidenta del Consejo de la Judicatura manifieste que se está primero sancionando administrativamente a los funcionarios judiciales que actuaron al otorgar estas medidas de protección a favor del alcalde, por un lado. Y por otro lado, se le pide a la Fiscalía que investigue un presunto delito. Es decir, una situación compleja porque se teme que desde un principio, en el primer recurso que presentó el alcalde ante la jueza, el sorteo precisamente del juez o la jueza que debía conocer este tema, se lo realizó de forma, por decirlo menos, fraudulenta, irregular. Desde ahí partió este tipo de situaciones que ahora
degeneran precisamente en una posible investigación de la Fiscalía a estos recursos que se han otorgado a favor del alcalde Yunda. Yo quiero insistir en esto. Por un lado está la legalidad, por otro lado está la legitimidad en un cargo. Con esto nos despedimos, que tengan un muy buen fin de semana.